A la hora de convertir de por ciento a fracción, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí básicamente tenemos 24%, 24 de 100. Por lo tanto, vamos a convertir 24, lo vamos a poner sobre 100, porque tenemos 24 del total que es 100. Entonces, vamos a simplificar. ¿Qué es simplificar? Llevarlo a la mínima expresión. Hay que buscar un número que los divida a los dos. En este caso podemos usar el 4. Dividimos ambos números entre 4, 24 entre 4, 6, 100 entre 4, 25. Entonces, 24% es lo mismo que decir 6 sobre 25. Aquí lo mismo, 30%, tenemos 30 de un total que es 100. Básicamente vamos a poner el por ciento sobre 100 y luego simplificamos. Aquí podemos dividir entre 10, entre 10, y tenemos 30 entre 10, 3, y 100 entre 10, 10. Entonces tenemos que 30% es lo mismo que decir 3 décimos. Vamos aquí, 25%, lo mismo, 25 sobre 100. Vamos aquí a simplificar, lo vamos a dividir entre el mismo 25. Entonces, 25 entre 25, 1. 100 entre 25, 4. Aquí vamos con 20%, lo mismo. 20% sobre 100. Dividimos entre el mismo 20. Y ahora, 20 entre 20, 1. 100 entre 20, 5. Entonces, así es como se convierte de por ciento a fracción.